¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Serena Informa. Comenzamos las noticias con la visita que realizó el alcalde Roberto Jaco junto a autoridades regionales a las obras del Centro de Estimulación EduDown. Todos los detalles de esta y otras informaciones las podremos revisar en la siguiente edición. En calle Viviana Chepillo, con cuatro esquinas, se alza la construcción de este emblemático proyecto, que en 2022, a través del gobierno regional, reactivó sus obras para su pronta entrega. La comunidad y autoridades acudieron a una instancia participativa donde se dieron a conocer los detalles del recinto, que actualmente cuenta con un 21% de avance. Cada vez se acorta el plazo de que nuestro sueño se transforme en una realidad. Estamos muy agradecidos de todas las personas que han trabajado y han puesto su corazón aquí, han unido de todos los ámbitos políticos, sociales, se han puesto mano a la obra para poder cumplir este sueño que estamos tan felices y que tanta falta nos hace. La obra contempla sala multiuso de informática, kinesiología, salas de terapia ocupacional, educación diferencial, secciones fonoaudiológicas, además de talleres de autonomía, laborales, de habilidades sociales, baños, patio interior abierto y estacionamientos. Nosotros entregamos el terreno en comodato, un muy buen lugar. Presentamos el proyecto que fue apoyado por el gobierno regional, por los CORE, y que hoy día está viendo la luz. Aparte que tiene alta luz porque se ve que es bien amplio. Muy contento por los niños. Yo creo que los niños se merecen tener un lugar digno, un lugar de privilegio. Las noticias son positivas, hay muy buena disposición de la empresa. La inspector fiscal, evidentemente, con harto entusiasmo nos explicó los avances, la funcionalidad, y en general yo creo que la familia, cierto, los papás y los niños, cierto, con síndrome de Down, que están participando el día de hoy, están muy satisfechos y muy esperanzados, porque evidentemente va a ser un cambio radical dentro de la realidad actual, cierto, que están muy hacinados. El modelo de construcción considera aspectos inclusivos como una ruta accesible que conecta el espacio público con todos los accesos del edificio. La fecha de término se proyecta para el 30 de junio de este 2023. Todo lo malo que aquí se haga. Con una gran participación de la comunidad y presencia de autoridades regionales y locales, se inauguró la obra de confianza del programa Quiero Mi Barrio, que permitió mejorar el área verde de Independencia Sur en el sector de la Antena, cambiando por completo la cara del tradicional barrio Santa Lucía. Este es un anhelo esperado por muchos años, 62 años que esperando que se hermoseara la población Santa Lucía. Y ahora llegar este programa acá a la población es maravilloso porque, bueno, ya no están ya los... Las personas que tenían que haber estado acá ya se lo fueron, pero sin embargo van a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que puedan disfrutar esta hermosura que se está haciendo acá en la población. Mobiliario urbano, juegos infantiles, paisajismo, pavimentación, reposición de soleras, luminarias, entre otros, fueron parte de las mejoras, que tuvieron una inversión de más de 50 millones de pesos a través de recursos del Mimbu y del municipio de La Serena. Lo que se está haciendo le está dando dignidad a la gente, a los espacios, a los entornos. Esta primera obra de confianza, que está en un sitio eriazo, hoy día está en una hermosa plaza, en una hermosa área verde con juego para los niños, y eso ya es indicador de que lo que viene es mucho mejor. Vamos construyendo ciudad con este tipo de intervenciones, sectorializado, como decía el alcalde, este es el tercero aquí en mi barrio, ahora vamos por un cuarto aquí en el sector de población mina, que está en zona típica, un bonito desafío, así que el compromiso del presidente Gabriel Boric de, como digo, construir soluciones habitacionales, pero también ir construyendo en forma progresiva, ciudades más amables, barrios más amables. Espacios remozados y comunidades más participativas es lo que promueve esta iniciativa, que solo La Serena suma 7 sectores intervenidos y que este año se aplicará en la población Minas, ubicada en la zona típica de la ciudad.
Con un total de 54 stands y una programación que incluye presentaciones literarias, música, teatro y el foco en el patrimonio comunal y regional, se inaugurará a las 18 horas del lunes 3 de abril la versión 38 de la Feria del Libro de La Serena como parte del proyecto ganador del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El evento literario se extenderá hasta el 16 de abril y abrirá sus puertas de 10 a 14 horas y de 16 a 22 horas en la Plaza Gabriel González Videla, donde se espera una alta participación de los estudiantes. Tremendamente importante hoy día seguir leyendo, enseñarle a nuestros niños a leer, porque van a encontrar tesoros ocultos detrás de cada tapa de cada libro que puedan tomar, así que por lo tanto invitarlo, creo que es tremendamente lindo y emocionante participar en una feria del libro. Así de la misma forma, se contempla una serie de intervenciones culturales para colocar en valor a diferentes personajes de la comuna. Vamos a tener la zona de ilustradores y además por primera vez también vamos a tener una zona de artistas de pintura que encabeza Eduardo Vilo, entre otros. Así que estamos muy contentos de abrir espacio a otras expresiones artísticas también al interior de la Feria del Libro. Entre los escritores destaca Francisco Ortega, Pedro Cayuqueo, Teresa Calderón, Ignacio Valenzuela, además de los expositores regionales como Héctor Hernán Herrera Vega, Emmanuel Ferreira y Carlos Cepeda, entre otros. Resumen informativo. Integrantes de la Junta de Vecinos número 18, Luis Cruz Martínez, del sector La Compañía Baja, se reunieron con el alcalde Roberto Jacob y directores municipales para tratar una serie de problemáticas que afectan a su sector. A través de la delegación de las compañías se trabajará en solucionar cada una de las situaciones planteadas por los vecinos. Además, la comunidad agradeció las subvenciones entregadas por el municipio y dio a conocer al edil los proyectos en los que han avanzado con sus propios recursos. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982 y si bien se celebra el 29 de abril, el municipio de La Serena realizó una diversa programación comenzando con la actividad principal este sábado 1 de abril en el Teatro Municipal. Vecinos de la Villa El Romero se reunieron con el alcalde Roberto Jacob y sus principales jefes de servicios para pedir la colaboración en el mejoramiento de algunas áreas verdes, como también el traslado de un paradero a una mejor ubicación e instalación de señalética. Además, se trataron problemas de seguridad que afectan al sector. Al interior del Salón de Sesiones de la Municipalidad de La Serena se dio el vamos a un nuevo año de convocatoria del programa Abriendo Caminos, estrategia de promoción y protección social ejecutada por el municipio en conjunto con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dicho programa está dirigido a los niños, niñas y adolescentes con un adulto significativo privado de libertad y a su cuidador principal. Creo que este es un programa que tiene un significado especial porque este es un programa que atiende a la familia de personas que están privadas de libertad y por lo tanto necesitan mucho apoyo, sobre todo los niños. Muy contento con este programa Abriendo Camino por el beneficio que significa para la familia de estos niños que se sienten a veces muy solos porque no tienen al jefe de hogar presente. Estamos partiendo con el desafío justamente de poder ir en apoyo de esas familias que tienen justamente una persona significativa privada de libertad, que a la esposa, algún adulto, el tutor, y el programa va dirigido a que cuida y a los niños, con distintos apoyos psicosociales y también, digamos, de capacitación prácticamente, porque criar no es fácil. Entonces, justamente hay una serie, digamos, de apoyos de profesionales que permiten abordar la problemática de poder criar de buena manera a los niños. Cada familia es acompañada por un equipo profesional que realiza un diagnóstico integral e implementa un proceso de acompañamiento en las áreas psicosocial,
y sociolaboral. Es importante la labor que desarrolla el programa porque hace un acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que se han visto privados del cuidado de un adulto significativo por su privación de libertad. Y ello ayuda a que estos niños no sufran una victimización a partir de eso, evitando que se judicialice muchas veces su situación, haciendo el programa una labor de prevención de riesgo. Aquellas personas que deseen obtener mayor información sobre este programa pueden acercarse a las oficinas del Departamento de la Familia del municipio, ubicado en pleno centro de la ciudad. De esta manera hemos llegado al cierre de una nueva edición. No se olvide de revisar las diferentes plataformas municipales con toda la información actualizada. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más noticias.